Hola y bienvenidos a otra edición de London Direct. Los mercados están tratando de descubrir cuál será el mínimo para el precio del petróleo. Y nuestro entrevistado de hoy para un análisis del asunto es Gregory Slavov, de Matters Spectrum. ¿Cuáles fueron las causas de esa caída dramática en el precio del petróleo? Puedo nombrar por lo menos cuatro factores principales. El primero es el aumento de la eficiencia energética de varias economías importantes del mundo, como Estados Unidos, la Unión Europea, incluso China, que está funcionando muy bien en este sentido. Actualmente se está utilizando menos petróleo para lograr la misma cantidad de PIB en comparación con los últimos 5 o 10 años. When we compare that to the last 5 or 10 years ago, so that's one of the reasons. Otra de las razones es la desaceleración de la economía mundial. Estados Unidos es la gran excepción. Economic slowdown. La economía de Estados Unidos está funcionando muy bien en comparación con el resto del mundo. Sin embargo, eso no está teniendo un impacto significativo en la demanda de petróleo, porque Estados Unidos logró reducir significativamente en los últimos años su dependencia del petróleo importado. De hecho, Estados Unidos aumentó sus exportaciones de petróleo, especialmente en el segundo y tercer trimestre de 2014, pero el momento es muy peculiar y fue exactamente cuando el precio del petróleo comenzó a caer. It's a very peculiar timing. This is exactly when the collapse of the oil price began. Por último, pero no menos importante, es el valor del dólar. Un dólar fuerte tiene una influencia negativa sobre los precios de las commodities, ya que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores de petróleo en el mundo, naturalmente, con excepción de Estados Unidos. Al mismo tiempo, un dólar fuerte incentiva una producción continua de petróleo, lo que obviamente aumenta la oferta en un mercado ya bien abastecido. Which obviously adds to the supply in a market which is already well supplied. La gran pregunta es, ¿cuál será el mínimo para ese precio? Business Insider publicó un artículo la semana pasada diciendo que el precio podría caer hasta $20 el barril, $40 ya es discutible. ¿Será que $50 es el nivel mágico, ya que el precio cayó por debajo de eso y se recuperó? Cuando buscamos una referencia, siempre debemos tener en cuenta los costos de producción de un barril. Actualmente el barril cuesta 50, que es más o menos donde estamos. Por eso 23 o 24% de la capacidad de producción mundial de petróleo crudo no genera ganancias. Si el precio del petróleo cae a $40, eso significa que cerca de la mitad de la capacidad mundial de producción total de petróleo no será rentable. En otras palabras, en los próximos meses los productores alcanzarán el máximo de la curva de costo y comenzarán a reducir la producción. Mientras más bajo sea el precio, más fuerte será la recuperación y ya vemos signos de eso. Rusia, por ejemplo, redujo las exportaciones en el cuarto trimestre de 2014 en 4,5% con respecto al año anterior. Russia, for example, reduced exports in the fourth quarter of 2014. La OPEP, excluyendo a Irak, disminuyó la producción en 3,5% en el último trimestre del año pasado. Iraq reduced the output by 3.5% in the last quarter of last year. So this is already happening. Los países de la OPEP son considerados los principales responsables del exceso de oferta en este momento, sobre todo Arabia Saudita. ¿Qué está detrás de ese movimiento de los saudíes?
it is a very... Esa es una pregunta muy compleja. No estoy seguro de tener la información necesaria para responder. ¿Cree usted que ellos están contentos de ver que el bajo precio puede representar dificultades para los productores de esquisto? Los productores de esquisto son solo una fracción de los productores de alto costo. Por eso, si estuviesen tratando de obstaculizar la producción de petróleo de esquisto, específicamente en Estados Unidos, el intento fracasará. Algunos de los principales productores de petróleo se encuentran en los niveles más altos en la curva de costo de producción. Para nombrar algunos, Brasil, México y las arenas petrolíferas de Canadá. En ese sentido, el petróleo de esquisto solo es una pequeña parte de esos 23-50% de capacidad no lucrativa. Shale oil is only a small part of this 23-50% Y por último, ¿cuál es su previsión para los precios del petróleo en diciembre de 2015? Creemos que estamos muy cerca de un precio mínimo para el precio en el mercado del petróleo crudo. En este sentido, creo que el segundo semestre de 2015, allí vamos a ver precios más altos en comparación con los actuales. ¿Podría darnos un valor más preciso? ¿Volveremos a la cifra de $100 por barril? No, dudo que este sea el caso. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukas Coffee TV para más entrevistas y análisis. Hasta luego. Goodbye from London.